Para Oaxaca Expresa nos encontramos con el señor Francisco Velasco Ramírez, nativo de este pueblo de San Bartolo Soyaltepec. Bien, para el público del mundo que va a ver este documental, nos quisiera explicar brevemente algo acerca de la historia de este hermoso pueblo. Sí, mire, los datos que tenemos, algo que encontramos en un archivo histórico de la nación, es que este pueblo fue fundado en 1580 y sus títulos se lo otorgó Cerón de Carvajal al pueblo. Y de ahí, bueno, pues ese es el único dato, porque no sabemos otra cosa hasta que en 1732 aparece otro dato de que esta iglesia es fundada en ese tiempo por dominicos, que fueron los que vinieron a hacer estos hermosos monumentos, ¿no? En el estado de Oaxaca y sobre todo en la región mixteca, ¿no? Entonces, esos son los datos importantes que tenemos, que este pueblo contaba con 1200 habitantes en aquel tiempo. ¿Más o menos en qué época? En 1700 que aparece los datos, ¿no? Y que es un pueblo pacífico, así lo describen, y que se dedica a la siembra del frijol, del maíz y la cebada, el trigo. Puedo decir de este pueblo, ha habido sismos muy fuertes que han estado a punto de tumbar este templo. ¿Qué nos puede usted hablar acerca de este hermoso templo que tienen aquí en esta bella población? Pues nada más un pequeño dato que sabemos, que fue construido en 1732. Y que también los que vienen, ya sea del INAH, ya sea del IMPAC, vienen y nos dicen y nos platican que este templo fue muy importante en su época, en su tiempo, por este atrio tan amplio que tiene. Entonces, quiere decir que aquí fue parte de una evangelización, porque también hubo convento, pero de aquel lado que ya no existe, de la calle para allá, ya no existen esos conventos, ya nomás contamos con el templo y su portal. La importancia que tiene, lo hemos tratado de conservar, últimamente ha tenido una intervención importante, y un domingo aquí estuvieron importantes personajes, tanto de México, de Oaxaca. Estuvieron aquí y a través de verlo, de ver este templo, ellos prometieron que vamos a seguir interviniendo. Y hoy actualmente se está interviniendo en el retablo principal. Pero pues no sabemos hasta dónde podamos llegar, porque pues los recursos que pueda dar el municipio no es suficiente. Sin embargo, pues hemos puesto lo que ha sido posible. Hasta este momento llevamos más de 500 mil pesos aportando, porque ha sido una aportación tripartita del gobierno federal, gobierno del estado y el municipio. Estamos ahorita en San Bartolo Soyaltepec, en la fiesta titular. ¿Nos quiere comentar algo de estas fiestas, de sus costumbres, sí, de sus tradiciones? Sí, pues lo poco que yo he leído, porque no tuve una alta escuela. Sin embargo, me ha gustado la lectura. Y lo que sé es que esta es una región mixteca que tiene sus costumbres así como las demás regiones. Pero que estas fiestas son patronales, y esto nos lo dejaron los conquistadores, ¿no? Porque antes de la conquista existían otras costumbres, otros dioses que adoraban nuestros ancestros, ¿no? Sin embargo, ya a partir de la conquista, pues este pueblo se llamaba Soyaltepec, y finalmente viene siendo ya una tradición o una modificación de Soyaltepec a Soyaltepec, y que en náhuatl, en la lengua náhuatl, significa cerro de palmas. Ese cerro que está ahí es el nombre que lleva la historia, pero su apellido, ¿no? Porque su nombre es San Bartolo.
soy Yautepec. Y San Bartolo, ¿por qué? Por la fiesta patronal, por el patrón, que es San Bartolomé Apóstol. Y bueno, todavía, ¿hasta qué tiempo vaya a existir estas costumbres, estas tradiciones? Y sobre todo, la creencia, porque hay una gran modificación, cada vez está modificando las cosas, cada vez la iglesia va perdiendo más terreno, la católica, y surgen otros grupos que están invadiendo pues, la creencia de la gente. Y bueno, pues eso es, pero nosotros podemos decir que somos tradicionalistas, que conservamos las costumbres, que respetamos, somos muy respetuosos de lo que nos dejaron nuestros antepasados, aunque digan que somos ignorantes, porque por conservar esas costumbres y esas tradiciones.
antes que tenemos, que este pueblo contaba con 1200 habitantes en aquel tiempo. Más o menos, ¿en qué época? En 1700 que aparece los datos, ¿no? Y que es un pueblo pacífico, así lo describen, y que se dedica a la siembra del frijol, del maíz. Y la cebada, el trigo. ¿Puedo dar brevemente algo acerca de la historia de este hermoso pueblo? Sí, mire, los datos que tenemos, algo que encontramos en un archivo histórico de la nación, es que este pueblo fue fundado en 1580 y sus títulos se lo otorgó Cerón de Carvajal al pueblo. Y de ahí, bueno, pues ese es el único dato, porque no sabemos otra cosa hasta que en 1732 aparece otro dato de que esta iglesia es fundada en ese tiempo por dominicos, que fueron los que vinieron a hacer estos hermosos monumentos, ¿no? En el estado de Oaxaca y sobre todo en la región mixteca, ¿no? Entonces, esos son los datos importantes. Para Oaxaca Expresa nos encontramos con el señor Francisco Velasco Ramírez, nativo de este pueblo de San Bartolo Soyaltepec. Bien, para el público del mundo que va a ver este documental, nos quisiera explicar.